Good evening. Good evening. If practice is class. Hello, hello, good evening. Hello. Good evening. Hello, hello. Hi, hello. Guys, can you hear me? Yes. Hello. Good evening. Good evening. Can you hear me, guys? Can everybody hear me? Good evening. Wait a second. I cannot hear anybody. Hi, guys. Can you hear me? Can you hear me well? ¿Me logran escuchar? Yes. Yes. Oh, okay. Thank you. I'm sorry. No los lograba escuchar. Okay. All right. So thanks a lot, guys, for being here. Gracias por unirse a la sesión número 2 en este día martes. Gracias por estar a tiempo. Really nice to have you. Me alegra verlos con la camarita encendida, like super ready. Me imagino ya para ir a descansar. But thanks a lot for joining. Gracias por el nombre completo, guys. Quienes todavía no nos aparezca completo, me ayudan, please, completándolo para que nos aparezca nuestro nombre según Dewey. So, let me see. Creo que Kimberly no ha activado el micrófono. Moisés no me aparece su micrófono todavía. Wait a second. Hello, hello. Hello, good evening. Oh, okay, there you go. So just let me make sure that I got everybody there. Hi, Samuel, good evening. Samuel, si me puede ayudar con su nombre completo, please. That would be very nice. And let me see. Moisés, me ayuda con su nombre completo, please, también. Mi nombre es Manuel Moisés Merino Pérez, señorita. Yeah, me puede ayudar con su nombre dentro de la plataforma, please. El proceso que vamos a hacer es el mismo de ayer. Por alguna razón, quizás no se lo está guardando. But guys, me pueden ayudar. Julio, me ayuda también con su nombre, please. Dentro de plataforma. Okay. Recordemos que para hacer el... Oh, perfecto. Súper, súper. So, para hacer el cambio, solamente nos vamos a participantes. Luego le damos clic sobre nuestro nombre y cambiar el nombre, right? Para que les aparezca según Dewey, please. Y no tengamos mayores dificultades with the attendance or anything. Alrighty, give me one second. Solo let me check. Samuel, si está por ahí, también me ayuda con su nombre. And there we go. All right, guys. So, espero que estén bien. Gracias por la puntualidad. Okay. Gracias, Paola. That's okay. So, vamos a dar inicio, guys, revisando primero un par de cositas que trabajamos el día de ayer. Quería decirle una cosita. ¿Me escucha? Dígame. Mire, fíjese que Wendy Montes, no se puede conectar ahorita. Tiene problemas de conexión, pero ella va a estar conmigo aquí en mi mismo usuario. ¿Se puede? Lastimosamente necesita conectarse a la plataforma. El detalle es que, a pesar que yo creo que es quien está a la par suya, ¿sí? Dentro de Zoom. Mírame cómo. Yeah, lo que sucede es que Zoom me cuenta por persona. Entonces, a pesar que ella esté acá, no vamos a tener el registro de la asistencia de ahora. Nos va a parecer como que no está presente. Ok. Porque sí necesitamos. Tal vez se pueda encontrar otro dispositivo donde conectarse. Si encuentra alguien, tal vez que le pueda compartir internet. That would be very nice. Puede apagar la camarita y se queda siempre con Moisés. That's okay. Pero el detalle es que siempre necesitamos que el dispositivo esté conectado con su nombre.
Ok, está bien, señorita. Yo voy a tratar la manera de conectar. Gracias. Thank you so much. Moisés, please, ayúdeme con su nombre, porque todavía no me aparece el cambio. Mire, quiere que ponga mi nombre aquí en el, ¿cómo se llama? En el... Yes, please. Dentro de su cámara, okay. Si usted ve, aparece como Moikin, pero ajá, sí. No es su nombre. ¿Quiere que lo cambie? Right? Yes, please. Yeah. Okay, okay. So, yeah, para que no se aparezca en el registro. Thank you. Okay, sure. Ok, guys, so voy a pasar asistencia en un par de minutitos, right? Just to make sure que todos estemos acá. Me faltan varios todavía. I'm missing a couple, pero me alegra ver que la mayoría ya está de regreso. And chicos, si me ayudan también con la camarita, ¿quiénes me faltan? So, Patricia, Mauricio, Sara, si me pueden ayudar, se los agradezco enormemente. All right, so el día de ahora, guys, vamos a trabajar un poquito con preguntas personales. Ayer revisamos saludos, right, like good morning, good afternoon, good evening. También formas de decir adiós, que recuerden, ¿cómo digo adiós normalmente? Hi, Roxana, hello. Decir adiós normalmente, digamos goodbye. Goodbye, okay, ¿qué más? See you later. See you soon, see you later. Ok, pregunta, ¿qué es see you soon? What is the meaning? ¿Qué significa? Les digo. Ok, exacto. So, y como le digo, nos vemos mañana. See you tomorrow. See you tomorrow. ¿Y nos vemos el lunes? ¿Ya es Wilfredo? Solo una pregunta. Dígame. La puede ver, digamos, mi cámara encendida, que a mí me aparece en negro. Ya, está en negro, pero déjeme revisar. Pero ahorita me disculpo. Y para cambiar mi nombre, ¿cómo, a dónde le doy? Ok, Wilfredo, primero, su cámara sí me aparece encendida, sin embargo, está en negro. Probablemente sea alguna aplicación o algo que le está dando problemas, pero si gusta, apáguela un momento, quizás es cuestión de internet. Apáguela, no pasa nada, yo sé que está ahí, siempre cuando me participe no hay ningún problema, estamos súper bien. Moisés, con respecto al nombre, siempre se va a ir, al igual que les comentaba el día de ayer, vamos a participantes, escoge su nombre y luego le da cambiar nombre. Es el mismo proceso. Pueden dejar abierta la sesión o si siempre se van a tener que, les aparece a veces con el nombre del dispositivo, el nombre de Samsung, Huawei, hacemos lo mismo. Participantes se sitúan sobre su nombre y cambiar nombre. Es el mismo proceso. Listo, ya estuve, ya lo hice. Súper, súper, gracias. Thank you so much for that. Okay. Okay, guys, so veíamos que ya para decir adiós puedo decir see you soon, nos vemos pronto, see you tomorrow, nos vemos mañana, y me quedaron pendientes con nos vemos el lunes. So, ¿cómo puedo decir nos vemos el lunes? ¿Alguien que nos ayude? See you on Monday. See you Monday, very good. Entonces, vamos a ir jugando también con los días de la semana, porque yo le puedo decir nos vemos hasta el jueves. El detalle es que necesito saber cómo digo jueves. Guys, alguien me ayuda. How do you say jueves? ¿Cómo decimos jueves en inglés? Thursday. Thursday. Entonces, si le digo, nos vemos el jueves, see you on Thursday. On Thursday. Exacto. Voy cambiando el día, right? So, it's pretty much lo mismo. También el día de ayer revisamos cómo decir el nombre. So, es la pregunta bien general. What is your name? What's your name? Y cómo la respondemos. William. My name. Ajá. Yes, Julia. My name is César. I like it. Very good pronunciation. My name is. Exactly. No lo separo, no digo my name is. No, lo uno y digo my name is. My name is Julia. My last name is Arsenio. So vamos a ir a trabajar ahora con un poquito de vocabulario. Pero antes de empezar a hacer preguntas, vamos a trabajar con algo importante, que es parte del alfabeto. Ayer les pedía que completáramos, o vieran, mejor dicho, los videos de la plataforma del 1 hasta el 1.4, que es el primer ejercicio. Pregunta a conciencia,
denme un emoji, guys, quién vio el video, quién completó el ejercicio. Solamente era la parte de los posesivos, my, your, his, her, que creo que algunos ya tenemos como la idea de qué es un posesivo. Ah, okay. So I see Wilfredo, I see Lisbeth. ¿Quién más completó los ejercicios? Thank you, Julio. Okay. Era solo el primero. I el see de yo. Sí, solo los posesivos. Ah, okay. Yes. Tengo, pero no sé si te puedo hacer una pregunta o más que claro. Una, como duda. No, claro, dígalo. No, no, acá no pida permiso, hágala. Siempre okay. Cuando sea académica, estamos bien. Okay, perfecto. Okay. Cuando lo estaba realizando, aparecía un espacio, una línea, y aparecía un espacio en blanco. Sí, noté que decía que teníamos que llenar el espacio en blanco, pero inicialmente pensé que era en el espacio en blanco, toda la, o sea, agregarle el posesivo más toda la palabra. Okay. Porque en la línea que aparecía no hay forma de escribir. Entonces, inicialmente lo hice así, pero me lo puso como malo. Okay. Y les comparto para que tengamos una idea de lo que nos está comentando Julio ahorita. El día de ayer, por cuestión de tiempo, no pude más o menos mostrarle cómo se trabaja la plataforma, pero me imagino que ya la curiosearon. Creería que todos hicieron la tarea y vieron el video. ¿Les costó completar el ejercicio? ¿Les dio el mismo error que menciona Julio? A mí me costó un poquito entenderlo, pero fíjese que yo todo lo hice. Súper, ok, súper, súper bien. All right. Claro, la idea precisamente de estos videos es que sea como la parte que hacemos antes de la clase, right? Porque veo el video, entiendo un poquito de qué se trata y acá en clase ya practicamos esto mismo. Entonces, ¿de qué era la tarea? Solamente eran estos cuatro posesivos, my, your, his and her, my es para cosas que me pertenecen. El video está todo en inglés, entonces es un muy buen ejercicio para trabajar nuestro oído. Your, para hablar de tú, tu nombre, tu casa, your last name. His, ¿cuándo utilizamos his, guys? ¿Qué recuerdan del video? ¿Yes, Oscar? El his lo ocupamos para él, cuando nos referimos al nombre. Ok, yes, lo utilizamos para cosas que le pertenecen normalmente a un hombre. En español es como su, right? Su nombre, his name, su apellido, his last name, su familia, his family, su hijo, his son. Y si fuera her lo utilizo para una mujer. No es ella en sí, sino es algo que le pertenece a una mujer, right? Su familia, su maquillaje, su carro, su casa, su cuaderno. So his and her. Now, el ejercicio que menciona Julio que le daba dificultades es este de acá. And es el ejercicio 1.4. And donde dice use possessive to complete the blanks. Y creo que mencionaba que escribió como todo este pedazo, right? La oración completa. Okay. Exacto. Lo que está sucediendo probablemente es que la indicación nos dice que es solamente el posesivo. Entonces, acá en este espacio no se puede escribir, pero sí se puede acá. Si usted le da clic acá, inmediatamente me va a tirar al como el espacio que está below, en la parte de abajo. Entonces, ¿qué voy a escribir, guys? Voy a escribir solamente el posesivo. Digamos, por ejemplo, hello, what's your name? Hi. Si digo, mi nombre es Antonio, ¿qué me falta acá? My. Entonces, vamos a escribir my. Voy a darle clic aquí abajito que dice enviar. Y ya funciona. So, esto significa que el ejercicio está bien. Y pues, estos no los hemos escrito, nos va a aparecer una X. Entonces, acá no van a escribir toda la oración, solamente lo que hace falta. ¿Y si inicialmente lo hice así, escribiendo todo el texto, y le di enviar, me la puso mala, pero luego la volví a hacer solo con el
posesivo y ya están buenas. O sea, mi pregunta es si me la tomo como buena. ¿Le va a afectar? Ajá, ajá. Yes, de hecho no le afecta. Okay. Esta práctica precisamente es para eso, para que ustedes practiquen hasta que el tema se comprenda. Okay. Entonces puede practicarlo tantas veces usted considere necesario o hasta que le salga. Okay. Algunas veces, algunos ejercicios van a encontrar que toman un poco más de tiempo, tal vez no porque sean difíciles, sino porque son cositas así, ¿no? Bien pequeñitas, lo que la instrucción a veces nos complica, right? Ahora está la instrucción en español. Muy importante, les recomiendo que esta página no la tengan en español. Si tienen su computadora en español, no tiene sentido que esto lo tengan en español o que lo vayan traduciendo, right? Sino que siempre intenten tenerla acá como en inglés, right? Que les vaya apareciendo esa parte. A menos que realmente no lo comprendan, usen traductor. De lo contrario, el traductor hace que nos volvamos dependientes. Solo vamos buscándolo para palabras, para algo que no conozco. Poco a poco vamos a ir formando vocabulario. Así que ahorita está bien, pero sí les pido que no dependan 100% del traductor, right? O que el traductor les haga la tarea, porque no es el objetivo. No vamos a ser dependientes de traductor, right? Now, con esta parte bien said, vamos a iniciar el día de ahora trabajando un poquito con el alfabeto, que es súper importante, básico, bastante fácil, pero vamos a utilizar de una sola vez el alfabeto. Pregunta, ¿sí recuerdan el alfabeto? Do you remember the alphabet? ¿Se recuerdan del A, B, C, D, E, and the rest? Yes. No. Yes. Amazing. No. So, not much. Okay. So, no nos vamos a detener mucho en cada sonido, right? So, vamos a practicar de una sola vez pronunciación junto con palabras. Vamos a ir deletreando palabras. Vamos a tener un par de ejercicios, tiempo para que ustedes se lo memoricen, right? Y sobre todo, asociación de sonidos. So, primero, para los que no recuerdan mucho, les recomiendo que lo escriban en su cuaderno donde están anotando y a la par de cada palabra o cada letra, mejor dicho, escriban cómo lo escuchan. Por ejemplo, the first one, esto de acá se pronuncia como A. Entonces yo voy a escribir este sonido, A. Cuando vea la letra, me recuerdo inmediatamente cuál fue el sonido, right? This one, for example, en español se pronuncia como I. So, tengo A, tengo I, y tengo la siguiente. La I, estas tres son bien confusas, se pronuncia como I. So, A, I, I. Sí les recomiendo que lo hagan si no lo recuerdan muy bien, right? Si el alfabeto es súper nuevo para ustedes. Si no lo es, va a ser súper fácil esa parte. So, vamos a ir en orden. Let me pronounce it y luego lo practicamos. So, we have A. B, C, we have D, we have E, F, we have G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Wait a second. Okay. Q, R, S, T, U, V, W, or W, X, Y, Z. Now, la mayoría se parece a español, solamente hay algunas que son a little complicated. So, now guys, ahora sí repitan conmigo. Now repeat with me, please. Si gustan activar el micrófono, no hay problema. Otherwise, pueden cerrarlo, pero asegúrense de pronunciarlo en su casa, right? So, vamos a hacerlo slowly para que me vayan tomando nota, right? And luego vamos a intentar ya deletrear palabras. So, let's start. We have A. A. B. B.
Me. Sí. Sí. Okay, now, quiero que nos detengamos acá. Tenemos sí. Sí. Y tenemos la Z que la pronunciamos sí. 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 One more time. Repitan conmigo. Sí. 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 Este sonido no lo tenemos en español, so vibran un poquito. Sí. Okay. That's the one. Then let's go back. Okay, wait a second. Let's continue. D. 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 E. 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 A. F. 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 G. 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 H. H. I. 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 J. 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 No, tenemos la G, que es G. J. G. Tenemos la J, que es J. J. So, G. J. 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 K. K. L. 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 M. M. N. N. M. Okay, look at this. M. 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 N. 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 Posición de los labios cambia. M. N. M. M. O. O. P. O. This is P. This is Q. 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 R. R. S. S. X. T. U. 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 V. Ok, hold on here, hold on a second here, guys. Tenemos B con ambos labios. B. B. Y tenemos V. V. Vibra un poquito también. V. V. W or W. 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 X. X. Y. 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 Z. Z. Okay, that's the one. All right, very good. Okay, guys, so that is pretty much the alphabet. So, les voy a dar 3 minutitos. I'll give you 3 minutes. Para que en su cuaderno, on a note, donde ustedes estén anotando, escriban su nombre, right? Vamos a comenzar con su nombre completo. Write your full name. And practiquen cómo se deletrea. So, guys, ¿cómo se deletrea su nombre? How do you spell your name? How do you spell your name? ¿Cómo se deletrea su nombre? What is the spelling? For example, let me just select. My name is Julie. So J U L I E. So how do you spell your name? So les voy a dar 3 minutitos. Revisen las vocales, las consonantes. Check the alphabet. Practíquenlo, súper importante, practíquenlo en voz alta, right? Si lo van a escribir, escríbanlo, it's okay. Pero siempre practíquenlo en voz alta. 3 minutes, vamos a trabajarlo solos. Again, no se queden con el inglés de mi cabeza. Siempre que practiquemos, practíquenlo en voz alta. Léanselo para que nuestro cerebro escuche, entienda, and, y vaya a escuchar, vaya sobre todo, you know, listening to the pronunciation, que eso es bien importante. So, 3 minutos, guys. 3 minutes. Si tienen dudas con alguna letra, let me know. Me avisan, please.
one more minute. Okay, guys, so are you ready? ¿Están listos? ¿Ya lo practicaron? ¿Necesitan más tiempo? Do you need more time to practice? ¿No more? ¿Nadie necesita más tiempo? No. No? Okay. Oh, okay. Good. Sounds really nice. Okay, so that is actually very good. Okay, guys, so let me just take a look. Voy a seleccionar algunos compañeros here. Wait a second. Okay, so ¿cuál es la palabra que vamos a utilizar o cuál es la expresión que utilizamos? Se las escribí en el chat, right? Okay, es how do you spell your name? ¿Cómo deletreas tu nombre? Puedo comenzar de una sola vez a deletrearlo y no hay ningún problema. So, let me get started. Okay. Right here. So, Kevin, Daniel. Kevin, are you here? K-E-V-I-M-D-A-M. I-E-L-N-A-J-E-R-I-A-C-R-U-Z. Oh, actually, that was very nice. Good job. Lo deletreó todo. Okay, that was okay. That was actually good. Solamente la letra R, right? Or R, solo pronunciamos como R. That's the only thing, but that sounds really good. Okay, now, intente practicarlo sin verlo. So, intente decirnos o deletrearlo sin ver el cuaderno. Solo su nombre, it's fine. So, how do you spell your name? Yeah, okay. Uh-huh. It's okay. Uh-huh. B. Uh-huh. I am. Very good. Yes, that's much better. Very nice job with that. Okay, thank you for that. Let me see. Let's choose somebody. Nelly Maybelline. Nelly, are you here? Nelly. Buenas noches. Hi, Nelly. Good evening. Good evening. All right. So, estamos deletreando nuestros nombres. Nelly, how do you spell your second name? ¿Cómo deletreas solo su segundo nombre? How do you spell your second name? Sería M. Uh-huh. E. Uh-huh. A. B. Uh-huh. L. I. N. Okay, okay, that sounds actually very good. So, solo una preguntita. ¿Cómo deletrea la letra Y? Es A. Casi, casi. Guys, ¿alguien le quiere ayudar? I. Y. Y, exactly, es Y. Se parece bastante. Y. Especialmente la A, E, I y la Y se parecen bastante. Yes, very good. Solamente esa es la única letrita. That was actually very good. Good job. Let me see. ¿Quién tiene un apellido largo?
Estoy buscando un apellido raro, guys. O so, largo, I don't know. Oh, Roxana, your last name is very nice. Roxana, are you here? Okay, Roxana, how do you spell your last name? Your first last name? R. Mm-hmm. O. Okay. Okay. Okay, creo que se me quebró un poquito. Creo, can you start again? ¿Puede iniciar nuevamente, please? Yes, yes, yes. Sí, lo estaba haciendo súper bien, solo que de repente se me quebró y algunas letras no las logré escuchar. R. Uh-huh. O. Okay. D. Okay. ¿Cómo se pronuncia la U? Hola. You. You. Uh-huh. A. No. I. Como la letra I. Esta es I. I. Ajá. I. You. Sí. Sí. Z. Okay, okay, very nice. Actually, that's okay. Yeah, creo que algunas letritas, quizás por conexión no las logré escuchar, but that's actually very nice. El resto está súper bien. The rest sounds good. Okay, guys, let me have one more person. Déjeme ver a alguien más here. Patricia. So, Patricia, how do you spell your first name? P-A-T-R. I, C, I, A. Yes, very good. There we go. Exactly, that's the one. Okay, now, revisemos un poquito las palabras que tienen acá en la pantalla. So, todas las palabras representan una letra, right? Y todas tienen un significado específico. So, we have apple, ball, cat, dog, elephant, fish, goat, etc. So every word, right, or every picture representa one letter from the alphabet. So repitan conmigo, please. Vamos a repetirlos, luego vamos a practicarlos y luego les voy a dictar algunas palabras. So let's take a look. Okay, repitan conmigo, guys. Apple. 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 Ball. 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 Hat. Cat. Otra vez. Cat. 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 Okay. Dog. Dog. Elephant. 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 Fish. Fish. Goat. 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 Hat. Hat. Okay, wait a second, wait a second. Les decía el día de ayer, hay sonidos que no los tenemos, entonces los obligamos un poquito. So, esto, para esta palabra, vamos a tener que sonreír bastante. Hat. Porque si usted me dice hat, es una palabra diferente. Como pizza hat. Este es hat. Abra un poquito más la boca. O sonría, que es más fácil. So, hat. Hat. Se abre mucho la boca. All right. Iglu. Iglu. Juice. 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 Okay, wait. Juice. 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 Tight. Tight. Leaf. 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 Pero no escucho la F. Leaf. 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 Escucho una S. Leaf. Leaf. Al final es una F. So, el sonido es leaf. Leaf. Y se queda, pero no es lis.
Leaf. Es como aire, right? Es como aire. Algo que funciona bastante es ponerse una página enfrente de los labios y, e intenté decir una F. Entonces, como solo aire, guys. Leaf. Leaf. No, Liz. No hay una F. Ajá, Leaf. Hagan pa. 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 Ese mismo sonido del fa. Fa es leaf. Lo mismo. Ajá, leaf. Ok. Monkey. Monkey. Nose. 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 Octopus. Octopus. Pig. 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 Okay. We have, wait. We got the next one. Queen. Queen. Okay. Rabbit. 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 Sun. La U no se pronuncia mucho como sun, sino es más como un sun. Sun. Es más un sun. Ok. This one es toro. 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 All right. Espero que estén anotando. Toro. Okay. Algunas personas les dicen turtle. Turtle is okay, toro. Pero normalmente suena así. Toro. Toro. That's the one. Toro. Umbrella. 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 Otra vez, la U no suena. U suena umbrella. 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 Volcano. 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 Watermelon. 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 Box. 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 Jojo. Box. Jojo. Zebra. 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 Vibran un poquito. Zebra. ¿Han escuchado, zebra. Han escuchado las abejas? Las abejas cuando pasan cerca o los zancudos, you know, hacen el sonido de zebra. Zebra. That's the one. Okay. So, ¿qué es lo que vamos a hacer con estas palabras? Fácil, guys. Easy, easy. Vamos a deletrearlas. We are going to spell them. So, en grupos, vamos a trabajar ahorita en grupos. Le pueden tomar una captura, no hay problema. O ya les voy a tomar una captura y se las comparto en el grupo. It's totally fine para que lo puedan trabajar. And, por ejemplo, si en mi grupo yo tengo a Lady, a Julio y a William, voy a decirle, por ejemplo, Julio, how do you spell? ¿Cómo deletrea elefante? Julio, how do you spell elephant? Entonces Julio me va a deletrear, E-L-E-P-H-A-N-T, right? Pueden iniciar viendo el cuaderno, it's okay, pero la idea es que vayan dejando también, vayan intentando cerrar el cuaderno e irlo diciendo. Si se equivoca no hay problema, no pasa nada, pero claro, si me equivoco una vez no voy a equivocarme siempre, right? Voy a intentar, me equivoqué en esa letra, la voy a mejorar la siguiente vez. O me está costando la letra E, no me, la confundo con la I, entonces la idea es ir mejorándolo. So, vamos a trabajar en grupos y vamos a hacer esta pregunta. How do you spell? Hold on one second. How do you spell? ¿Cómo deletrea, right? So, how do you spell? How do you spell? ¿Cómo se deletrea? How do you spell apple? How do you spell kite? Kimberly, how do you spell octopus? So William, how do you spell monkey? Karen, how do you spell fish? So
take your time, tómese ahorita su tiempo para poder responderlas, and vamos a ir progresivamente, right, intentando hacerlo mucho más rápido y más asertivamente. ¿Preguntas? Do you have any question? No. No hay preguntas. Vale, deme un segundito, les mando ahorita la captura. Un momento. I understand that part, Patricia. Patricia me indica que si puede, en vez de los grupos, si los escucho. La verdad es que sí los voy a escuchar. Sin embargo, como práctica grupal, you know, una de las cosas más importantes de los idiomas es socializar. Y somos 24, so voy a ir dentro de los salones, voy a ir uniéndome, right, para escucharlos, ya que estoy en dos dispositivos, normalmente me conecto a dos grupos, and I can listen to them, porque la idea es también maximizar y escuchar a tantos como me sea posible. So luego vamos a regresar y vamos a hacer más prácticas here, donde ya podemos hacerlo lastimosamente. De hecho, ya voy a hacer los grupos. Sí, claro, no se preocupe, Ricardo, dame un momento. Solo les comparto el screen. Un segundito. Ok, there you go. So, eso es como parte del alfabet para que podamos trabajar, and give me just a moment here. So 11, 12, no, son muchos. You got a lot. Okay, creería que esto funciona. Guys, me voy a estar uniendo a las sesiones. Les pido por favor que mantengamos la cámara encendida. And los grupos están pequeños como para que todos puedan practicar. En el grupo número uno, I have Nelly. So, Nelly, si me ayuda, please, con ser la moderadora del grupo. So, Nelly les va a preguntar al resto de personas que estén en su grupo. En el grupo número dos, I have Lisbeth Alexandra. So, Lisbeth, si me ayuda, please, preguntándole al resto de compañeros. Y luego le vamos a preguntar a ustedes. I have Karen Stephanie. En el siguiente grupo, and I have Julio César en el siguiente grupo. So ustedes, okay, chicos, están a cargo de preguntarles, escojan a un compañero, and remember, la pregunta es, how do you spell, right? Si tienen dudas o si tienen preguntas, les comentaba el día de ayer, está bien equivocarse, solo les pido que si sienten que el compañero lo está diciendo mal, tengamos tacto, right? No es como, ay, te equivocaste. Ay, lo estás diciendo mal. No, sino, creo que es esta otra letra o esta otra pronunciación. Oh, wow. Dentro de los grupos van a haber un signo de interrogación. Si tienen preguntas, denle clic en el signo de interrogación y es como que me llamen. Y yo con gusto entro y revisamos con qué tienen preguntas, right? So, les acabo de compartir las capturas en los grupos. Tenemos 5 minutitos para practicar. Only, unfortunately, y luego yo los traigo. Dígame, Wilfredo. Wilfredo, no sé si la mano se le quedó arriba o tenía pregunta. Okay. Okay, so mientras Wilfredo is back, guys, unámonos a los grupos, please. Tenemos solo 5 minutos para practicar. And then we come back. So Nelly, I got number one. Chicos, ¿alguien tiene problemas con el acceso? Sandra, estamos bien con los accesos. Lady, yo creo que me le está sacando. I'm not sure.
Patricia, ¿estamos bien con el acceso? Are we good with the access?
Okay, so thanks a lot for coming back. Me faltan todavía algunos. I'm still missing a couple of you guys. ¿Cómo estuvo su práctica? Creo que entré a todos los grupos. Guys, I really liked it. Me gustó mucho que les estaban hablando en inglés. How do you spell? That's very good. And now, quick question. ¿La mayoría todavía vio el cuaderno o ya intentaron hacerlo más independiente? ¿Les costó? Was it difficult? ¿O estaba bastante fácil? Was it easy? Maybe. It's also. It's also, okay. ¿Qué fue la parte más difícil? ¿O hubo algo que fuera difícil? Como que nos confundimos un poco con la letra E y con la... No, perdón, con la letra A y con la letra I. Wait, I'm mute. Okay, yes, eso sucede bastante. Especialmente A, E, I y también la Y, right? Es bastante común porque el sonido suele confundirse with the pronunciation in Spanish. But it's okay. It's totally fine. And for me, how to get to say to the chain of songs? For example? And see? Z is Z. And C. Okay. That's a very good thing. Okay. So we have also V and V, which are very similar. Y creo que escuché como factor como la letra R. Okay. Okay. So I like that. So, guys, solamente como reminder, esta palabrita que tenemos, spell, es una E, right? How do you spell? So tenemos these sounds, give me one second. Solamente repitamos estos últimos sonidos, please. Tenemos A, me repitan conmigo. I. Recuérdense que es como I, de me duele, right? I, Y. Y. Okay. C. C. S, S, Z, Z, Z. Este lo vibro, ok. B, ambos labios, B, 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 con el diente, B, 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 way, way, ok, ustedes, B, 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 es un sonido labial, B, ambos labios, B, 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 B. De hecho es labio diente. V. B. ¿Y esta es? R. Ah, okay, very good. R. Okay, very nice, very nice. Okay, very nice. So, just to finish, like really quick, let me ask. Voy a tener un par de voluntarios, víctimas, you know, lo que podamos acá. Espero que no vean el cuaderno. Please, no revisen su cuaderno. Escuchen la palabra. And vamos a hacer lo siguiente. Les voy a dictar parte de las palabras que acabamos. No, parte de palabras que no hemos visto, que no están en este alfabeto. And escríbanlas, please. Se los voy a decir dos veces. I'm going to spell them two times. Si se quedaron en alguna letra, escríbanla como la escuchan y sigan. No se detengan, right? No se queden pensando tampoco. Escriban el sonido, sigan y después intentan adivinar o entender cuál fue la palabra. So, busquen cuaderno, busquen papel, un lápiz, lapicero o el teléfono, lo que ustedes tengan a la mano. And let's start. ¿Listo? Are you ready? Solo son tres palabras. It's only three. Yes. Okay, very good. So, la primera, guys. The first. Vamos a comenzar con algo fácil. Give me one second. Okay. The first. A, N, G, E, L. One more time. Si se quedan, no se queden pensando.
Dejen el espacio y sigan. Y continúe. Una vez más. One more time. Let me repeat. A, N, G, E, L. Voy a silenciar sus micrófonos y si alguien tiene la palabra, actívelo, please. Angel. Yes, very good. That was Angel. Okay. Or Angel, right? Okay, very nice. So, Angel. Number two. La segunda, guys. Ya casi nos vamos. So, number two. B. Again, B. E. A. R. Let me repeat. B. E. A. R. Beer. Beer. No sé si tiene la palabra porque hay varias que se pronuncian bastante similar. ¿Cuál es la palabra en español? What's the word? ¿Alguien la sabe? Yes, that is awesome. So B-E-A-R. Se las escribo para que ustedes vayan comparando. That is bird. So B-E-A-R. That's bird. Yes, yes, Samuel. Very good. Okay. Y la última, guys. The last. Esta está corta. Wait, wait, wait. Okay, the last. A, R, R, O, W. Let me repeat. A. No escucha. Ahorita sí. Okay. So, let me repeat it. A, R, R, O, W. W. What's the Fletcher. Word? Arrow. Yeah, that is Fletcher. Arrow. That is arrow. Exactly. Very nice. Okay. Good, good, good. One second. And that is the word. So that is arrow or flecha in English, right? Okay. Yeah. ¿La pudieron escribir? Yes. 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 Okay, yes. Okay, okay, super, porque significa que nuestro oído está bastante bien, it's really good, oh, very good, guys. Y el tiempo se nos va, oh my God, siento que necesitamos más. Okay, normalmente la clase de una hora se va a sentir siempre como que necesitamos más tiempo, incluso la de dos horas is like, oh my God, necesito más tiempo, because siempre hay muchas cosas que tenemos que revisar. So, guys, mi recomendación es siempre revisen los videos de la plataforma. Este video del alfabeto lo van a encontrar en el 1.5. Me preguntaba por aquí en el chat, no recuerdo, creo que fue Ricardo, ¿dónde están las clases grabadas? Las clases siempre son subidas en la plataforma. Por ejemplo, terminamos ahora, el día de mañana, 8 de la mañana, 9 de la mañana, ya están posteadas, right? En el mismo lugar donde ya les voy a mostrar. Pero donde ustedes ven los videos, normalmente ahí se graban también. Okay. So you have it there. Si no, let me check. Si no, déjenme confirmar si les puedo compartir el link de la playlist de YouTube para que tengan acceso también. Chicos, solamente les tomo asistencia para que ya nos vayamos a descansar. Me regalan confirmación que están acá, please, y me ayudan con la camarita también. So, ¿os suena aún? Yo he tenido problemas con la cámara, no la pude activar. Ok, pero es, perdón, me hablaba Josué, sí. No, Wilfredo. Oh, okay, okay. No, no worries, no worries. That's okay. Josué no está aquí. Julio Tobar. Present. Gracias. Karen. Present. Gracias. Kevin Daniel. Kevin sí estaba ahí. Present. Gracias. Kimberly Carolina. Present. Thank you. Lady Sarai. Yes, a lady hace un momento. Lady Evelyn. Present. Okay. Lisbeth Alexandra.
Presente. Gracias. Lizeth Carolina. No. Manuel Moisés. Marielos Elizabeth. Marielos está aquí. Marta Janet. Here. Gracias. And Mauricio Alberto. Present. Gracias. Moisés Elías. Present. Gracias, Moisés. I got Nelly Maybelline. Present. Thank you. Nelly Carolina. Nelly. Oscar Armando. Oscar present. Acá. Thank you. Paola María. Paola, yeah, she was here. Patricia de Los Ángeles. Gracias. I got Ricardo. Ricardo Donar. Present. Gracias, Ricardo. Rosa Gladys. Rose. Ok, Roxana Stephanie, Roxana Silza Vaca. Samuel Antonio, thank you. Samuel, gracias. Sandra Maritza. Present. Gracias. And Sara Vanessa. Oh, Sara la acabo de ver ahí. Silvia Bexali. Present. Gracias, Silvia. Sonia Yanira, Sonia creo que tenía problemas con el internet. Wendy María. Wendy. Okay. And Wilfredo. Wilfredo está ahí. Present. Okay. Thank you so much. William Vladimir. Present. Gracias, William. All right. Okay, guys. Antes de dejarlos ir, solo preguntita. Bueno, veo que Sara tiene problemas con el acceso. Miss, disculpe. Hola, María Luz. No me encendí el micrófono cuando mencionó mi nombre. Oh, no se preocupe, pero sí vi la manita. So, I got it. No worries. Okay. It's okay. Guys, pregunta. Antes de proseguir con el módulo, eso es súper importante. ¿Cómo sienten so far que vamos con el resto del módulo? ¿Lo sienten demasiado rápido? Está demasiado fácil, está bien porque se están recordando, o eso es totalmente nuevo para ustedes, solo para tener un parámetro. Yo digo que está bien porque vamos a un ritmo considerado, o sea, recordando y no como saturándonos de información. Entonces, lo poco que estamos practicando lo estamos reteniendo bien, siento yo, ¿verdad? Ok. Los demás, para quienes era, thank you, Elizabeth, para quienes era la primera vez, ¿lo sienten demasiado? ¿Is it too much? ¿Es demasiado rápido? ¿Wilfredo? Yo siento que no. Yo siento que vamos bien. Okay. Que yo es primera vez y siento que vamos a un ritmo que me va a beneficiar para aprender bien. Ok. I'm asking you porque sí es importante saber, you know, si lo sienten demasiado fácil, podemos meter mucho más cosas. Si esto ya no es nuevo, podemos aprovechar eso y empezar a trabajar con preguntas, right? Pero si realmente sienten que es mucho, like too much information, so puedo bajarle un poquito, but I'm glad. ¿Alguien más? Or, guys, siéntanse en libertad de dar sus comments. I'm good. La verdad que está bastante dinámico la clase y creo que, como decía la primera compañera, estamos recordando y a la vez estamos como reteniendo como la información y un poco más, más atractivo, pues, ¿verdad? La clase. Ok, I'm glad to hear that. Solamente como comentario adicional, normalmente sí trabajamos en grupos porque necesitamos practicar y a veces solo conmigo, you know, se nos va a ir la clase y lastimosamente no voy a poder escucharlos a todos o solo van a participar una vez, pero con los compañeros, you know, again, nos vamos a ir ayudando.
Para el día de mañana les pido que intenten avanzar con la plataforma lo más que podamos. Hasta el día de ahora hemos trabajado en el 1.5. Intenten avanzar completando los ejercicios. Si pueden completar todo la número 1, sería súper bien. Porque recordemos que para esta semana, para el día jueves, debemos de completar la sección 1 y sección 2. Y está fácil. Right. So, eso es todo, guys. I'm sorry, ya les robé tiempo. That's very important. Pero sí necesitaba saber sus opiniones, you know, cómo se sentían con el módulo, si era too much o estábamos como en el ritmo que nos pueda beneficiar y no sobresaturarlo. So, thanks a lot for that. Let me see. Quienes tienen problemas con la plataforma, me regalan 2-3 minutitos adicionales. Los demás ya se pueden ir a descansar. Have an amazing night. Que descansen, que duerman bien, guys. And see you tomorrow. Nos vemos a las 9 mañana. Bye, guys. See you. Have a good night. Good night. Good night. Bye. Now, ¿quiénes tenemos problemas todavía con el acceso? See you tomorrow. Bye-bye. What the question, teacher? Yes, Ricardo. ¿Va a abrir una evaluación? Las evaluaciones ya están posteadas. Sí, ya están en la plataforma. ¿Ya ingresó a la plataforma, Ricardo? Todavía no. Ok, es súper importante que revise, que tenga acceso, please, porque para este jueves debe de completar la número 1 y sección número 2. Please, pues no es necesario que esté en la computadora, puede hacerlo desde el teléfono. So, ingrese, revise que tenga acceso, revise que le funcione. And, por ejemplo, para el día de ahora la tarea era completar hasta la número 4. Cuando usted termine la sección 1 y 2, hay examen. Al terminar el 3, el 4, el 5, hay otro examen. So, ya están aquí los exámenes. Ah, ok. Yes. Va, okay, voy a ver cómo ingreso. Y sí, había tenido problemas para ingresar ahora, por eso entré de tarde. No se preocupe. Lo importante es que está acá. So you're good. Uh-huh. Ayer también no me pude conectar por la cuestión del internet, que ahí le comenté a mi compañera. Okay. Bueno, nosotros lo esperamos. La verdad es que esto es de beneficio para usted. Entonces, vea por ahí quién le presta internet o quién le pasa, right? La idea es que siempre tenerlo y siempre contar con su participación, que es lo más importante. Revisen su correo que tenga la información. Normalmente, ayer les compartí el link. So, si puede entrar, la contraseña es 12345 para todos. Y acá les tiene que aparecer esto. Sara, ¿me confirma cuál es el problema que le da con la plataforma? Wilfredo, no sé si tiene también problemas con la plataforma. No, yo con la plataforma, no, solo con la cámara que no se me activó ahora. Ah, no, entonces estamos bien, ya se puede descansar. Bueno. No worries. Have a good night. Sara, ¿usted no tiene acceso? No, me dice que el correo no está vinculado con inglés corporativo, pero ese es el correo que yo puse en la ficha. Perdón, estoy en silencio. Sara, usted me escribió ayer, ¿verdad que no? Sí, yo fui. Ok. Déjeme ver. ¿Y revisó en su correo? Sí, no me cae ningún correo. Ok, eso sí es raro. Deme un segundito que I was waiting for it. De reply, déjeme ver. Su teléfono es el 7827, ¿verdad? Sí. Ok. Vaya, perfecto. Voy a reportarlo ahora porque de hecho yo estaba esperando a ver si funcionaba. Voy a reportarlo y el día de mañana espero tener alguna respuesta para que nos ayuden con el acceso, oiga. Vaya, mis, muchas gracias. Bueno, ya saben, buenas noches. Gracias, buenas noches. You're welcome. Have a good night. Bye bye, guys. Bye.